Bueno, Diego, llega la época de Boca Unidos Corrientes, en una situación difícil, complicada. ¿Qué recordás de aquel momento, Diego? Porque ahí decíamos que salíamos un poco de la provincia de Buenos Aires y bueno, ya otro clima. ¿Qué recordás de aquel momento? Imagino, me parece que llegaste en un momento complicado. Sí, si bien fue feo, fue una experiencia muy linda. Fue de la experiencia más linda que tuve, me pareció. Al principio, cuando me vinieron a buscar, era loco pensar porque me tenía que ir a 1200 kilómetros y a una provincia que no conocía nada. Sabía que era, decían que era muy linda, pero no sabía nada. Sabía que con el equipo estaba bien, el club estaba muy bien creciendo, pero sabíamos que teníamos que salir los primeros tres para salvar la categoría. Y bueno, y fui. Me gustó el desafío, así que acepté y fui. Y bueno, primero empezó todo bien, hasta que después empezamos a perder, no levantábamos cabeza. El segundo semestre arrancamos ganando, pero ya los teníamos muy lejos a todos. Y bueno, y terminamos perdiendo la categoría. Bueno, y ahí impensado, Diego Sosa, Boca Unidos, pierde la categoría. Imagino que el ánimo no sería el mejor de todo No. el grupo. ¿Y cómo salta Diego Sosa de Boca Unidos, que perdió la categoría, a Godoy Cruz de Mendoza en primera división? Sí, fue muy raro porque fue un año malo grupalmente, pero individualmente me fue muy bien. Es la